Y bueno, visitaron avances en las obras en conjunto entre el municipio de Pico Truncado y el Consejo Provincial de Educación en la escuela primaria número 85. El intendente Osvaldo Maimo, el ministro secretario general de la Gobernación, Mauro Casarini, el diputado Martín Sotomayor, integrantes del Consejo Provincial de Educación, del Gabinete Municipal y entes gubernamentales, recorrieron algunas obras que se están desarrollando en diversos establecimientos educativos de la ciudad. De manera conjunta, claro está, entre la Municipalidad de Pico Truncado y el Consejo Provincial de Educación en Santa Cruz. Junto a los mencionados funcionarios, participaron de la iniciativa el secretario de Medio Ambiente y Obras Públicas, José Luis Campano, el secretario de Gobierno, Rodolfo Marcilla, el secretario de Gabinete, Eduardo Pellegrini, y el jefe de distrito de la empresa Distrigas, Ariel Oviedo. La recorrida tuvo como sede la escuela primaria número 8, donde se realizó la sustitución del piso en todas las aulas y diversas labores de acondicionamiento en el sector cocina, baños, paredes, cañerías, ventilación, salidas de emergencia y también en el sector de laboratorio. Bien, y luego de la recorrida por la escuela primaria 85, por el jardín número 49 que ha sido inaugurado en la tarde de hoy por el gobernador Daniel Román Peralta y el intendente Osvaldo Maimo, imágenes que vamos a tener propiamente dicho del acto inaugural en la jornada de mañana, más toda la recorrida, más los aportes a las instituciones, queríamos al menos mencionarlo a modo de adelanto, ya que estuvimos visitando el establecimiento educativo inicial y bueno, nos encontramos con estas imágenes maravillosas, ¿no? Que son las aulas adaptadas y ya las instalaciones listas para ser utilizadas. También en marco de recorrida por los establecimientos educativos estuvieron visitando los funcionarios el taller de la Escuela Industrial número 2. Ayer dábamos cuenta de algunas tareas que se habían realizado allí. Nosotros dialogamos con el docente Tito Brizuela, que nos comentaba básicamente acerca de esta recorrida, de las necesidades y también de las tareas que se llevan a cabo en esta Escuela Técnica Secundaria de nuestra localidad. Bueno, sí, se inicia por supuesto como todos los años con un ánimo diferente, uniendo criterios por supuesto con el cuerpo directivo para resolver los problemas de todos los años que al comenzar siempre tenemos los inconvenientes típicos de mantenimiento, de resolver los problemas de edilicio y demás, pero somos optimistas por supuesto. En cuanto a las refacciones, a las ampliaciones que se han hecho, no tanto acá en la escuela, sino en el edificio donde se practican los talleres. ¿Qué me puedes comentar? Sí, juntamente con la Comisión de Cooperadoras y la Comisión de Padres de Taller, se han hecho gestiones justamente para que se mejore sobre todo la parte de edilicia del taller, los espacios de orientación hacia la teoría, de la práctica, por supuesto. Y sí, se han logrado cosas importantes porque me parece que estamos a punto de terminar con la ampliación de dos aulas de teoría en el espacio donde era el Zoom del edificio del taller. Y bueno, se mejoraron las puertas de salida con antipánico, en la parte de iluminación se está haciendo toda la parte de electrificación nueva, o sea que estamos mucho mejor, por supuesto, que el año pasado. Digamos que se agregan aulas para los talleres y para un grupo numeroso de alumnos que cada vez tiene más, digamos, el colegio industrial. Sí, la matrícula se va a mantener como el año pasado, 700 y 750 chicos. No obstante eso, estamos tras justamente de la ampliación del taller, que supuestamente falta la firma del gobernador para que comience la obra y la ampliación nueva del taller, que va a ser en una etapa nueva, digamos, de edificio. No reforma, sino una ampliación de lo que vendría a ser el edificio del taller. Y después nos quedan refacciones ahí en otros espacios que tenemos como alternativa, pero somos optimistas, creemos que lo vamos a lograr en otro corto plazo. En cuanto a las inscripciones de los alumnos al colegio industrial, ¿cómo lo viste? Bueno, sabes que justamente me dijiste recién que están manteniendo el mismo número para inscripciones. Sí, la inscripción del colegio se ha hecho a través del consejo. Nosotros este año no tuvimos participación, simplemente asesoramos, digamos, a los gestores que vienen a hacer, o el administrativo que vienen a hacer la inscripción el año pasado, y no obstante eso estamos sobre las matrículas que inscribieron ellos. O sea, no hay inscripciones ni tampoco hay listas de espera ni nada que tenga que ver con inscripción. Lo único que hicimos nosotros es bajar la información para hermanos de alumnos del colegio, hijos del personal. Eso fue un articulado que sacó el consejo hacia todos los establecimientos.
En cuanto al año pasado, bueno, al 2014, ¿qué cambios ves vos? Bueno, además de los cambios en el edificio, en cuanto a la organización del colegio. No, en la parte curricular igual hay cambios. Por ejemplo, otra escuela, en la vieja escuela industrial tenía primero, segundo, tercero ciclo básico, cuarto, quinto y sexto superior. Este año, ya a partir de este año, con la nueva currícula, pasaría tercer año a ser ciclo superior. O sea, vamos a tener dos ciclos básicos, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto vendría a ser este ciclo superior. En cuanto a proyectos, objetivos, ¿qué se puede plantear el colegio, la institución, la industria del número? Bueno, como proyecto ya del año pasado con la cooperadora y la comisión de padres, se hicieron contactos con la empresa petroquímica y con la Fundación YPF justamente para ver la posibilidad de ampliar la parte áulica del establecimiento. Inclusive vino un arquitecto para hacer un anteproyecto y ser presentado ante la Fundación. Por supuesto, esto es un comienzo de un anteproyecto. No es que esté todo definido, sino que bueno, hay que ir a ver y plantear la situación, la necesidad del establecimiento, para que a ver si tenemos alguna respuesta de algún lado.